Antes que nada, bueno, agradecerle que se hayan podido tomar el tiempo, las ganas, la disponibilidad. No es fácil en este contexto por ahí generar estos espacios y bueno, que se puedan seguir generando desde una agrupación estudiantil año tras año y se pueda convertir en el Congreso de la Facultad es algo buenísimo. En este año por ahí no podemos tener la presencialidad, pero bueno. Trabajamos igual duramente para que poder seguir dando la posibilidad de formarse a los estudiantes y las estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Gestión. Así que bueno, por más de que no seamos mucho, me parece súper valioso que puedan estar acá, agradecerles en nombre de toda la agrupación, en especial a Germán. Germán es quien nos va a estar acompañando en este panel simultáneo. Como saben, bueno, el Congreso comenzó ayer con el panel central y la presentación y bueno. Decidimos hacerlo en la modalidad de 2 días, que hoy sean los paneles en simultáneo. Así que bueno, agradecerte, Germán. Germán es licenciado en Administración de Empresas. Actualmente se desempeña como subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Municipalidad de Paraná. Y que bueno, desinteresadamente y siempre con total voluntad, acompañando las iniciativas en las que lo hemos invitado. Así que bueno, agradecerte en mi persona, de parte de todo el grupo de Construir Gestión. Y también, bueno, de todos los estudiantes de la facultad, siempre por tu predisposición. Así que, bueno, te dejo para que comiences. No sé si Martín me olvidó algo. Martín Jiménez me va a estar acompañando también en la comoderación. Por ahí está bueno tener un soporte técnico en la virtualidad, porque nunca sabemos qué puede llegar a pasar. Así que, si me olvido algo, Martín, haceme recuerdo. Y bueno, si no, comenzamos con Fernando. Perfecto. Arrancamos. Martín, no sé si querías decir algo. No, por ahora no, lo único que tengo una persona taladrando acá, que es mi vecino, pero bueno, vamos mediando con eso. Pero no, creo hasta ahora que no hay nada más que decir, la reunión va a quedar grabada para posteriores visitas y nada, démosles para adelante. Bueno, perfecto. La idea es subir el video al canal de YouTube que tenemos en Construir Gestión. Ustedes lo pueden buscar y suscribir. Ahí van a estar todos los paneles, los encuentros generales y demás. Va a estar todo ahí subido. Así que bueno, comenzar. Agradecerte nuevamente, Germán. Y estamos acá para aprender un poco del conocimiento. Bueno, buenísimo. Primero agradecerles la invitación, para mí es un gusto, la verdad que la segunda vez que participo de esta actividad, digamos, este congreso que organizan. El año pasado lo pudimos hacer de manera presencial, que la verdad que me sorprendió, digamos, la calidad y los expositores que había. En eso felicitarlos por el año pasado, que se lo dije a la NOVE el año pasado y este año de nuevo. Y bueno, y la verdad que también para nosotros es un lindo desafío empezar a divulgar y a charlar un poco, digamos. La idea es que sea más una charla, un ida y vuelta, no una exposición mía, porque si no va a ser bastante aburrido que me escuchen un rato largo hablando sobre esto, más allá que para mí me apasiona y me gusta, pero estaría bueno, digamos, si tienen consulta, totalmente abierto, digamos, a responderlas. Y también después que puede llegar a haber algún desperfecto más que técnico, más gracioso, pues también estoy en la casa de mi mamá, pues yo en casa tengo un hijo de 5 años y va a ser imposible hacer esto, así que la oficina me queda muy lejos, así que me vine para acá. Así que puede ser que toque en timbre, venga alguien, pase ella, pase alguna hermana mía. Cualquier cosa puede pasar, digamos, en medio de esto. Así que sabrán entender, digamos, si pasa eso. En la virtualidad todas estas cosas han pasado, así que no creo que. Va a ser una más, digamos, una anécdota más. Pero Además somos pocos también, así que puede ser más familiar la el entorno, exposición. sí, totalmente. Así Es más que. personal, totalmente. Sí, totalmente. Así que bueno, eso, salvado eso, arranquemos, digamos, que puede llegar a pasar. Perfecto. Les voy a compartir pantalla como para que puedan ir viendo también y lo vayamos viendo. Mientras tanto, mientras Martín, Germán comparte, estoy viendo entre los participantes, agradecer también la presencia del secretario de Extensión de la facultad, que bueno, hemos estado en contacto y se ha puesto en conocimiento del panel y bueno, como hoy hablábamos, Germán, están trabajando en conjunto, así que bueno, bienvenido sea su participación y agradecerle nuevamente que acompañe esta propuesta. Totalmente. Bueno, si quieren, arrancamos.
un segundo. Arrancamos. Una aclaración nomás, que bueno, yo se lo comenté a Luca y a Martín, pero yo estoy conectado con dos cuentas, porque si no, no veo, digamos, si hay interacción del otro lado, entonces la verdad que me es más fácil. Por eso hay una cuenta que es Aceite Paraná, que es oficial de la oficina, y la otra que es la mía, que está muteada y con la cámara apagada. Eso nada más como para que, si no queda medio raro, como parece, digamos, que estoy hablando de otra. Pero bueno, arrancamos. Economía del conocimiento. Nosotros venimos laburando un montón de acciones relacionadas, bueno, a lo que es la economía del conocimiento, tomando como paraguas lo que fue la ley que fue sancionada el año pasado y que este año sufrió algunas modificaciones, más que sufrirlas, sino que se plantearon, digamos, modificaciones en el marco de poder ser un poco más equitativo con los beneficios fiscales que se daban. Más que nada para poder segmentar lo que eran grandes empresas, micro y medianas, y empresas más chicas. El objetivo un poco, digamos, de esta charla y de este panel es comprender un poco cuáles son los fundamentos de la economía del conocimiento y también empezar a charlar cuál es la potencialidad que tiene en este caso Paraná, donde nosotros estamos trabajando, y lo que le vengo a contar un poco de lo que venimos laburando nosotros también, que está Nico ahí, que venimos trabajando con Wader. ¿Y cuáles son las aplicaciones, ejemplos concretos de lo que es la economía del conocimiento? Porque son términos relativamente nuevos que se vienen trabajando de hace muy poco, con lo cual está bueno empezar a charlarlo y conocerlo mejor, y más de la Facultad de Gestión, que usted tiene mucho para aportar. La I+D como motor de economía del conocimiento. Acá yo lo que traté, digamos, de reflejar a nivel mundial lo que son los gastos en I+D, que es investigación más desarrollo, y dónde está posicionada Argentina, que esto es un poco, digamos, lo que nosotros cuando hacemos las presentaciones, un poco ir de lo general o particular, y obviamente en este caso es desde lo global hacia Paraná, digamos, un poquito más chiquito. Pero bueno, eso como para que vean también, digamos, cómo invierte los países que más están más avanzados. A mí no me gusta decir países desarrollados, digamos, sino que están más avanzados en cuanto a lo que es tecnología y a desarrollo económico, como Japón, Alemania, Estados Unidos, Australia, en relación a lo que es Sudamérica y América Central, como es Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y México. En Argentina, hasta la gestión, no la anterior, sino la anterior, se venía invirtiendo mucho, más que nada lo que era investigación básica a través de CONICET y universidades. Lamentablemente eso bajó, y bueno, ahora, a partir de esta nueva gestión, se está empezando a retomar y a repuntar. Pero bueno, eso como para que tengan un marco, digamos, cuáles son, cómo invierten estos países, digamos, Japón, obviamente, que está en punta en esto. Y después acá, básicamente, cómo han ido siendo lo que son las distintas etapas, digamos, de la evolución de las revoluciones industriales, que seguramente ustedes lo vieron en la Facu, como lo que fue la industria 1.0, que los sistemas mecánicos, energía hidráulica y máquina a vapor, segunda revolución industrial, que es producción en serie y líneas de montaje, la tercera industria, que es la automatización de computadores y electrónica, la cuarta, que es la transformación digital, que es la que estamos viviendo hoy, y ya estamos pasando a una quinta, que es ya lo que es todo Big Data, principalmente, que es el procesamiento masivo de información, y a partir de ahí todo lo que se puede llegar a generar, que seguramente a ustedes les pasa, porque nos pasa a todos, que cuando hacen por ahí una búsqueda en Google sobre algún producto en particular, después te aparece, entras a una página de noticias y te aparecen al lado las los que son las publicidades y demás. Eso es todo Big Data. Hoy el procesamiento de información es el mayor poder que tiene las empresas, y lamentablemente sobre los países también. Y bueno, y esta nueva era digital que está impulsada por intercambio de ideas y la generación de información, realmente crece un ritmo especial y se espera que el conocimiento juegue un rol cada vez más preponderante. Hoy, justo hace un rato, estaba leyendo, antes de empezar, estaba leyendo una noticia de que debido a la devaluación, sino digamos lo que es, ha bajado el valor de lo que es el costo del salario, digamos, medido en dólares, hay muchas empresas afuera que han venido a querer llevarse talento argentino. Bueno, llevárselo, si no, es que trabajan desde acá. Pero hoy estamos baratos en términos de lo que es para las empresas extranjeras, ya que en dólares hemos bajado mucho. Y bueno, acá hay un poco lo que son ejemplos de cuáles son empresas que trabajan sobre la economía y el conocimiento, y cómo han ido revolucionando diferentes mercados y diferentes industrias. Uber, creo que todos la conocen, digamos, no sé si han utilizado Uber en un momento, pero realmente transformó lo que es la industria del transporte, más que nada los taxis, y la seguridad que te da también. Airbnb, no sé si lo han usado, no sé si la conocen
habla también, pero en cuanto al turismo, yo lo he usado bastante viajando y la verdad es que y uno puede conseguir muchos mejores lugares donde quedarse para dormir sin necesidad de contactarse con nadie. Instagram también que ha revolucionado la forma de comunicarse porque quizás hace un tiempo atrás, hoy se sigue usando, pero hace un tiempo atrás lo más importante era poder desarrollar una noticia. En realidad lo haces a través de una imagen, un diseño, de la estética de uno, cómo lo muestra. Y de Amazon, que no sé también si conocen cómo funciona, pero también lo que es la generación a nivel global de lo que es intercambio de mercancías sin necesidad de tener un stock ni un almacén físico. Que obviamente que ha revolucionado lo que es el comercio electrónico a nivel mundial y es un monstruo. La semana pasada, no sé si sabían, pero bueno, se sancionó lo que fue la ley 27.506, que es de régimen de promoción de la economía y el conocimiento, y que justamente lo que busca es, a través de beneficios fiscales, incentivar este tipo de industrias. Ahora vamos a charlar un poquito cuáles son este tipo de industrias para que las conozcan. Si quieren hacer alguna consulta, me dicen, preguntan, cortamos, paramos. Bien, perfecto, Germán, como para que sea más dinámico. Exactamente, porque si no me van a escuchar a mí hablando 40 minutos, se van a aburrir bastante. Consulto con respecto ahí a lo que vos estabas haciendo referencia de Amazon, de Uber y demás. ¿Podría entrar lo que fue acá un boom en el tema de la cuarentena? PedidosYa, Buena Hora, Buggy. ¿Son todas Exactamente. aplicaciones que han salido de esa línea también o no? Exactamente. Lo interesante que Buggy es, porque nosotros estamos trabajando con ellos, Buggy es local. Es desarrollo local, al igual que Vamos Rápido, que también es parecido, o sea, ofrece los mismos servicios que PedidosYa. Vamos Rápido también es una empresa local de acá de Paraná, y también que ofrece un servicio con los taxis que es muy similar a lo que es Uber. Y esos son los casos locales que la verdad que a nosotros siempre nos interesa, digamos, y nos gusta contar. Esto nosotros lo pusimos porque son por ahí más conocidos a nivel mundial. Pero Buggy y Vamos Rápido son locales y la verdad que vienen creciendo y vienen, le está yendo muy bien, digamos. Así El que tema de Buggy yo lo he visto como que ha explotado en el último tiempo. Vamos Rápido, bueno, se ha reconvertido, era Vía Rápida, después Vamos Rápido. exactamente. Es sensacional el funcionamiento, es sensacional. Buggy no la he probado, pero me han dicho que también tiene un buen funcionamiento. Sí, Buggy en realidad arrancó hace poco, pero ya está funcionando muy bien. Y lo que tiene interesante también de estas aplicaciones, digamos, que son locales, que vos si tenés algún tipo de inconveniente, el soporte es local y, bueno, yo por ahí he tenido la suerte de conocerlos, pero que te lo puedes encontrar, hacerle sugerencias, decirle, che, mirá, me gustó esto, lo otro, no me gustó, fíjate acá, fíjate allá. Eso la verdad que está muy bueno y obviamente con una apuesta a que sigan creciendo y para lo que nosotros estamos trabajando es para que sigan creciendo este tipo de empresas e iniciativas. Pero bueno, esto es un poco el lado B del mercado laboral. Digamos, el lado B, que en realidad para mí una de las cosas más interesantes, que mueven al año más de 6.200 millones de dólares. Todo este tipo de profesiones o de trabajo que están relacionados con la economía y el conocimiento tiene un ingreso muy por arriba del promedio de la media. Pueden llegar, digamos, ganan hasta 160 mil pesos, cobran en dólares de hoy. Y los lugares más buscados son marketing digital, community manager, experto en e-commerce, inteligencia artificial, big data, automatización de procesos, robótica, blockchain, que es un tema que no es nuevo, pero sí está muy poco desarrollado en esta región, que está bueno también empezar a interesarse en esos temas. Son sueldos, digamos, que la verdad que hoy nosotros siempre charlamos lo mismo, digamos, cuando intentamos, digamos, empezar a sensibilizar por ahí en lugares o con sectores o con personas que no conocen mucho del tema, que hoy un empleado de Mercado Libre tiene un ingreso, el piso son 80 mil pesos, digamos, cuando empiezan a trabajar. Y esos son los ingresos que tienen, digamos, la gente que trabaja en software. Y que no necesariamente, que después voy a mostrar algunos casos, digamos, que a nosotros nos han sorprendido, que no necesariamente tenés que ser desarrollador para trabajar en esta industria, sino que es aplicado a todas las profesiones. Bueno, acá es un poco cómo viene creciendo lo que es el tamaño de la economía, del conocimiento, en porcentaje del PBI. Argentina tiene mucho todavía para crecer y mucho para desarrollarse. Bueno, acá un poco cuáles son las actividades comprendidas basadas en la economía del conocimiento, que son software audiovisual, servicios profesionales de exportación, servicios geológicos y financieros, I+D y salud, entre otros.
biotecnología y biomasa, industria espacial, bueno, que por ahí acá estamos un poco más lejos, pero igual hay bastante desarrollo. Nuevas tecnologías, impresión 3D, robótica avanzada, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, computación en la nube, simulación, big data, nanotecnología, I+D, experimental. Y bueno, acá un poco más desarrollado, que yo después de la presentación se la puedo pasar si les interesa, como para que conozcan un poco más. Este es un poco cuáles son los beneficios de la ley, que reduce el 60% de ganancia, que es muchísimo, para las micro, para las pequeñas el 40% y el 20% para las grandes. Que este fue el principal cambio que se dio entre lo que fue la ley que se sancionó la gestión pasada y esta. Bueno, después un bono de crédito fiscal del 70% para las contribuciones patronales. Contribuciones patronales y bueno, y demás. Después también se incluye, se dan beneficios a lo que es la cuestión de género, pues también se le da mayor preponderancia si se trabaja con mujeres. Y acá hay algunos ejemplos de lo que son aplicados a diferentes profesiones. Hoy ya se está trabajando, los abogados están empezando a trabajar con lo que son contratos inteligentes, análisis predictivo de casos, revisión documental. Hoy se está empezando a ver también lo que es el soporte digital de documentación. Se está empezando, yo la verdad que me sorprendí la semana pasada cuando conocí un abogado que es especialista en hacer contratos a través de blockchain, por la seguridad virtual que te da, digamos, y jurídica, de que no puede haber errores, digamos, que no puede ser, digamos, violado ese documento. Bueno, después plataforma digital entre encuentro entre clientes y profesionales. La cantidad de abogados que están trabajando para el exterior, la verdad que cada vez encontramos más. La verdad que hay mucho en este caso. Después hay acá uno que les quería comentar también, el sector agrícola, que en este caso es para la aplicación de riego. Se puedo marcar acá. Sí, acá. Y acá le hice un pequeño ejemplo de cómo un producto inteligente conectado, que en este caso puede ser un smartphone o un software en una computadora, toma los datos en base a la base de datos climáticos y también lo que son el rendimiento agrícola que te da en cuanto a la tierra y los recursos que uno dispone. Y en base a eso, ¿cuánto debería aplicar de riego en esa zona para que le sea mucho más eficiente el trabajo y los recursos económicos y físicos que uno dispone? Todo esto es aplicado a, obviamente, estas cuestiones de la economía del conocimiento y cómo uno puede ir mechando lo que es software con otras industrias que por ahí son más tradicionales. Ahí realizan un aporte, Germán, discúlpame que te moleste. Sí, no. Ahí Nicolás, bueno, que hablábamos del secretario de extensión de la facultad, hace un aporte que le parece fundamental potenciar estos sectores que generan tecnologías transversales para otros sectores e incrementan muchísimo el valor agregado de la región. Creo que en consonancia con eso pienso totalmente igual, me parece que está buenísimo lo que se viene desarrollando, es algo que pensábamos que está a futuro y hoy lo tenemos acá. El tema de la pandemia nos llevó a acelerar los tiempos, creo, lo sabrás mejor vos, ¿no?, en la función pública, pero es sensacional, me parece que era un cambio necesario, una adaptación necesaria y es buenísimo, la verdad que coincido totalmente. Sí, yo creo que la pandemia a nosotros nos aceleró absolutamente, a la Argentina, sí, y al mundo, nos hizo avanzar en pocos meses, 5 años, digamos, más a nosotros en todo este tema, porque la verdad que creo que no nos hubieran dado el rol que tenemos hoy, digamos, si no hubiera sido por todo esto y por entender la necesidad de la tecnología hoy, de la mano de cómo ayuda a la economía y a la sociedad en general. Este es un ejemplo de arte y videojuegos. Y esto se lo cuento un poquito más en detalle porque lo venimos trabajando también nosotros a nivel local. El tema del desarrollo de videojuegos, una vez en Paraná hay varias agencias que desarrollan videojuegos y que están trabajando muy bien y que están exportando sus servicios. Particularmente, yo los conocí el año pasado, digamos, en un evento que hacen ellos, que es el Global Game Jam, que es se desarrolla videojuego durante 48 horas seguidas y es un evento que se hace a nivel mundial en el mismo momento y bueno, se arranca, digamos, poniendo un tema y se termina el concurso, digamos, el evento, después con una presentación de cada videojuego que se desarrolló. A partir de ahí, la verdad que conocimos un montón de chicos que están desarrollando videojuegos, que están viviendo de eso, que no es que lo hacen de manera de hobby y que además que uno de los de este tipo, digamos, de emprendimientos de lo más interdisciplinarios, porque la verdad es que uno cuando piensa en videojuegos piensa solamente que necesita un desarrollador de software. Y en realidad cuando empezamos a hablar con ellos nos decían que lo que más necesitan son artistas,
músicos, diseñadores gráficos, psicólogos, o sea, creativos que le diseñen el juego. Porque en realidad uno cuando empieza, digamos, una vez se juega juegos, pero no piensa toda la lógica que hay atrás. Y empieza a entender un poco también de que vos el juego tenés que hacerlo dinámico, entretenido, que tiene que tener un principio y un fin, tiene que contar una historia, tiene que tener un sentido. Y que eso el desarrollador no lo hace. O sea, lo único que hace uno puede hacer es programarlo. Pero después toda la parte de todo lo que es el diseño y el modelo del juego y del principio, el fin y la historia que cuenta el juego, lo tiene que hacer un creativo, alguien que se dedique a eso y al igual que la música. Hoy no sé si lo conocen a Santolalla, pero es un músico argentino muy reconocido a nivel mundial. Y hoy se está dedicando a también hacer música para videojuegos y uno de los sectores que más ha crecido y que más mueve muchísimo, pero miles de millones de dólares al año en todo el mundo. Que eso la verdad que en Paraná lo tenemos, nosotros lo estamos trabajando con los chicos, estamos trabajando en un proyecto de desarrollo de incubadoras de videojuegos, porque la verdad que entendemos que hay mucho potencial y mucho mercado para esto. Esto es un ejemplo, pero clave y muy claro, digamos, de cómo la economía y el conocimiento puede integrar diferentes profesiones y que además, digamos, puede generar mucho ingreso y más para estos chicos que hacen lo que les gusta. Después también hasta acá participan contadores, más que nada después la cuestión más del modelo de negocio, las cuestiones legales de cómo protegerlo. La verdad que es súper interdisciplinario el tema de los videojuegos. Y además que obviamente que puede ser aplicado. Hoy, bueno, yo después le voy a contar después un poquito más, que lo estamos trabajando con Nico, con Wader, el tema del concurso de ideas de negocios, y han salido muchos desarrollos de videojuegos relacionados también a lo que es lo educativo. Que la verdad, y no solamente a nivel inicial, sino también a nivel universitario, porque la verdad que el desarrollo de una plataforma en la cual uno puede aprender jugando, creo que es de lo más interesante, y que a uno no le cuesta, digamos, el aprender, sino que se lo hace mucho más llevadero. Bueno, y acá un poco. Eso un poco como para contarle el marco de lo que es la ley de economía del conocimiento. No sé si tienen alguna consulta ahí. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Algún aporte, algo? A mí me parece que muy claro ha sido en el desarrollo del marco en el que por ahí se creó esta ley. Parece una necesidad acá para la ciudad de Paraná. Veo que hay gente del interior también ahí, y capaz que muchos no están entendiendo. Acá en Paraná, como habíamos dicho hoy en la presentación, Germán es subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Municipalidad y fue uno de los principales impulsores, o el impulsor, la verdad que no sé cómo habrá sido ese tema, de la ley del Distrito del Conocimiento en Paraná, que, corregime vos, Germán, si me expreso mal, busca el fortalecimiento a los emprendedores locales, a las ideas de los emprendedores locales, mediante, bueno, esta ley que la verdad que muy beneficiosa creo que para todo lo local, que es lo que se viene trabajando mucho, la línea de emprendimiento y la economía local, ¿no? Sí, y te hago unas pequeñas correcciones, pero van en esa idea. En realidad lo que se Bien. sancionó esta semana, que se sancionó el jueves, fue la ordenanza en Paraná que crea el Distrito del Conocimiento en Paraná, que ahora le voy a contar un poquito más en profundidad sobre eso y cómo empezamos a trabajarlo y a desarrollarlo. Esto es un poco, digamos, tampoco no quiero que sea un autobombo, sino de cómo arrancamos nosotros esto y hacia dónde vamos, digamos, y hacia dónde queremos ir con esta política básicamente, y por eso también es cómo ir construyendo lo que es este distrito del conocimiento. Nosotros acá en Paraná, digo, bueno, yo soy de Paraná, tengo 39 años, trabajo en este tema de lo que es ciencia, tecnología e innovación hace 13, 14 años, con lo cual conocía bastante todo el ecosistema de innovación, sea universidades, trabajé en CONICET 6, 7 años, en Santa Fe, en Buenos Aires, he andado por varios lugares, trabajé en provincia también en ciencia y tecnología, con lo cual conocía un poco del tema. Los actores locales en este tema en general somos siempre lo mismo, digamos, nos vamos rotando de lugar, pero desde lo público, desde lo privado, pero nos conocemos la mayoría. Y bueno, lo que empezamos nosotros a rescatar fue cuáles eran las iniciativas que estaban pasando en Paraná y seguían pasando, y cuáles eran, porque a nosotros lo que nos interesa, y a mí en lo personal lo que me desvela más, es cómo poder generar espacio en contención para para estos chicos, por ejemplo, de software que estaban trabajando, para que se queden en Paraná y que no se vayan, digamos, porque la verdad que
A nivel personal, yo me encuentro, o sea, trabajé 6 años en Santa Fe y me encontraba aquí con el gerente del Parque Tecnológico de Santa Fe, era de Entre Ríos, el gerente de la aceleradora del Litoral, que es otra plataforma para poder financiar empresas de base tecnológica, era de Paraná, el gerente de vinculación tecnológica de CONICET, de Nación, era de Paraná, uno de los directores de los institutos, que es el CINC, de lo más innovadores en cuanto a tecnología de Santa Fe, que es UNEL y CONICET, es de Paraná, es bioingeniero, o sea, y así le puedo contar 20 casos más, con lo cual a mí, y de empresas también que están instaladas en Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires, y la verdad que uno ve, digamos, todo el potencial, tanto que tiene UADER, UNER, UTN, digamos, las universidades locales, y que se forma con tanto esfuerzo personal y hasta de recursos propios del Estado, digamos, que terminan yéndose porque acá no encuentran un espacio en el cual se puedan desarrollar. Es un poco, digamos, en el marco nosotros empezamos a ver si, bueno, ¿qué generamos en el marco de esta nueva ley de economía del conocimiento que se estaba, digamos, trabajando nuevamente y que se estaba por, o sea, que se iba a volver a sancionar porque se estaban haciendo algunas modificaciones? Lo bueno que todo esto es que yo esto lo hablé con Nicolás en marzo, que si me está escuchando no, pero se debe acordar, y que le conté todo esto y hoy me puedo quedar tranquilo que tenemos la ordenanza. Hicimos un concurso de negocio que se lo comenté en su momento, y otras cosas más que no lo hablamos en su momento, pero que están en camino. Bueno, y aparte de ahí, nosotros nos encontramos en una zona acá de Paraná en particular, los que son de Paraná lo van a conocer un poco más, que es la zona del túnel, la Candela y el Thompson, que había una serie de iniciativas que se estaban generando de manera propia, sin ningún actor estatal, digamos, sea nacional, provincial o municipal, ni ninguna universidad que estuviera interviniendo, salvo una, con una iniciativa puntual. Que todo lo que es en la zona de la Candela, lo que es todo, no sé si conocen bien lo que es la zona de la Candela y el túnel, yo ahora se lo voy a mostrar, estaba en un proceso de reconversión de pasar de ser un hotel tradicional con un lugar para fiestas a ser un espacio de coworking para que se instalen 4 empresas de software de Paraná. Después también encontramos que en el túnel le había cedido a la UTN un espacio para hacer un laboratorio en conjunto con UTN Santa Fe para que brinde servicios a empresas y al túnel mismo. Y después también está la empresa Domínguez Lab, que es un laboratorio muy grande que ahora salió hace 2 semanas, está trabajando en un medicamento contra COVID, que también está con unos proyectos de expansión en la zona muy grandes. Todas industrias y empresas, obviamente, enmarcando lo que es esta nueva economía del conocimiento. Y bueno, la verdad que nos encontramos también en un radio muy chico, digamos, de 20, 30 kilómetros, con Santa Fe también, con universidades relacionadas al tema, el Parque Tecnológico, del cual no mucha gente sabe, pero el Parque Tecnológico Litoral Centro, que está al lado del Pozo, Paraná, la ciudad de Paraná, el municipio, es socio con acciones del Parque Tecnológico, pero nunca se termina de hacer nada. Y esto está a 20 kilómetros. También está universidades privadas como UCA y Villa Libertador San Martín, que tienen para aportar lo suyo, digamos, de su oferta académica. Y la verdad que nosotros entendíamos que Paraná tiene mucho potencial, que todos lo vemos, pero nadie genera espacios para poder empezar a trabajar en este tipo de iniciativas. A partir de ahí, nosotros lo que hicimos fue rescatar un poco el trabajo que había hecho el Polo Tecnológico en la gestión pasada. Perdón. Que habían encarado un proyecto de crear un parque tecnológico, bueno, que fue mutando a diferentes lugares. Primero empezó en el Thompson, después se fue lo que a la zona de Bajada Grande. De ahí se fueron. No, perdón, primero empezó atrás del Hospital de la Baxada. Después se fueron al Thompson, después se fueron a lo que fue la zona de Bajada Grande, y de Bajada Grande se fue a Oro Verde. Y la verdad que nosotros hicimos, en realidad creo que, no sé si fue el pragmatismo, más que nada, que nosotros empezamos a ver un modelo que fuera más práctico, más real y menos ideal, digamos, porque lo que ellos por ahí estaban buscando, y esto lo hemos charlado mucho con ellos, también por eso lo cuento, es que estaban planteando poder replicar un modelo ideal como el de Santa Fe, del Parque Tecnológico, que para lo cual nosotros estamos bastante lejos, no porque no tengamos la capacidad, sino que el Parque Tecnológico tiene 18 años. La estructura. Es la estructura, la infraestructura que tiene, o sea, tiene una universidad con más de 100 años, como es la UNL atrás. O sea, hay otras cuestiones que son mucho más complejas de lograr y de llegar a tener,
como para poder crear este tipo de iniciativa. Con lo cual nosotros lo que fuimos es, vamos a buscar lo que está, potenciémoslo, hagámoslo crecer y después veamos realmente si podemos llegar a tener un parque con esas características. A partir de ahí nosotros empezamos a ver otras iniciativas que pasaban en el país y en el mundo también, pero nos interesaba más a nivel local y nos encontramos con que en Buenos Aires está el Distrito Tecnológico de Parque Patricios, que en realidad lo que hicieron fue, Buenos Aires hoy está haciendo, digamos, está separando lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires en diferentes distritos. Tenés el Distrito Tecnológico de Parque Patricios, después tenés el Distrito Audiovisual tenés en Palermo, después está el Distrito Deportivo, está el Distrito en San Telmo también. Y lo que hicieron en este caso en Parque Patricio fue delimitar virtualmente una zona que estaba bastante abandonada y había fábricas que había que recuperar porque estaba en una zona bastante sin actividad, y a partir de eso empezaron a invertir ahí y a todas las empresas que se instalen en esa zona le iban a dar beneficios fiscales. Instalaron además una oficina de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digamos, pusieron una oficina local también para poder atender consultas y demás. Y obviamente invitaron a las universidades, hicieron toda la gestión, digamos, para que las universidades también puedan tener una pata en esa zona. Y hace hoy tiene, yo no me acuerdo si más de 10 años, y hoy hay más de 300 empresas instaladas, hay más de 12.000 puestos de trabajo. El 70% de los servicios que genera los exporta hacia el exterior, con lo cual son dólares que ingresan directamente ahí. Se han instalado y han mejorado el barrio notablemente en cuanto a lo que son servicios de gastronomía y servicios en general para la gente que trabaja en esa zona. Y le han metido también mucho lo que es diseño urbano, que la verdad que en Buenos Aires han mejorado mucho toda esa zona. Nosotros la verdad que ese concepto de distrito nos gustó mucho porque entendíamos que se podía aplicar a esta zona de Paraná. Esto es lo que se sancionó en el día del jueves, que justamente fue la ordenanza, lo que fue delimitar. Este es el, no sé si se ubican acá, lo que son de Paraná, y lo que no también, porque el túnel imagino que lo deben conocer. Este es el túnel, acá donde está la salida ya de Paraná, y bueno, uno acá ingresa al túnel. Esta es la candela que yo le comentaba. Hoy además, hoy el Polo Tecnológico de Paraná, que es una asociación civil que nuclea tanto a lo público como a lo privado, ya tiene su sede desde este año, está trabajando ahí en esa zona. Lo que es también el Colegio de Informático también está trabajando ahí. Domínguez Lab, que yo les comentaba, digamos, que es esta empresa es un laboratorio muy grande acá de Paraná, está ubicado en esta zona. Acá tiene un proyecto muy grande también para poder invertir. Acá estaría el Centro UTN, que ya tiene el Comodato y tiene un proyecto muy ambicioso. Y esto es lo que es la zona de la Candela, que es donde se van a instalar las empresas de software que van a hacer un coworking. Acá están haciendo oficinas. Y el hotel hoy también está en un proceso de lo que es de reconversión, dado la pandemia, que también en esto, lamentablemente para ellos económicamente los afectó mucho, pero para este proyecto nos benefició, porque también está en un proceso de reconversión, que el objetivo de ellos es poder terminar siendo todo el hotel, que es un gran coworking para empresas de este tipo de economías, de pasar la economía del conocimiento. Esto, bueno, ya está sancionado. Lo que busca, bueno, yo le voy a comentar brevemente lo que es. Bueno, acá lo que es esta es la zona de la Candela. ¿Cuáles son las potencialidades también que tiene esto? Es que, primero, bueno, es el ingreso a la ciudad. Está muy cerca de Santa Fe, de poder, digamos, también ir a Rosario, Córdoba también, que son grandes ciudades donde generan este tipo de empresas también. Tiene un entorno verde, que hay una cuestión que no es menor, que nosotros lo hablamos mucho. Para todo lo que son los chicos jóvenes que trabajan en este tipo de empresas, es muy valorado lo que es el entorno. Acá está enmarcado un entorno muy deportivo, tenés el CAE, Robin, tenés el golf, está también el náutico, muy cercano al río y muy propio de la ciudad. Acá hay cuestiones que uno a veces las minimiza, pero para en otros países y en otras culturas, a la hora de hacer negocios, muchas veces uno antes de sentarse a hablar de hacer negocios, uno lo puede invitar a decir, bueno, antes de qué negocio vamos a hacer, te puedo invitar al río a conocer Paraná realmente desde el otro lado, tenés el golf, tenés un montón de potencial ahí que la verdad que si nosotros lo empezamos a ver y a entender, es súper rico. Y además que lo que hay, a diferencia de Parque Patricio, nosotros estuvimos charlando mucho con el gerente de Parque Patricio de Buenos Aires, es que a diferencia de ellos, que ellos no tenían ni todo el entorno verde que nosotros, ni deportivo que tenemos acá, que hay una zona de gran expansión que toda esta parte es privada y toda esta parte son terrenos fiscales en los cuales se podrían instalar nuevas empresas
obviamente hay que hacer un montón de cuestiones ahí relacionadas al gobierno, pero que con una potencialidad de crecimiento muy grande. Y que además que lo que tienen a diferencia, esto está delimitado virtualmente, o sea, no es que hay, no va a haber un poste, no hay una alambrada, no hay nada, sino que virtualmente se limita la zona. Y lo que tiene interesante este tipo de empresas es que no contaminan, o sea, son empresas verdes, con lo cual vos podés estar viviendo, de hecho, yo estoy muy cerca acá de Domínguez Lab, y vos podés estar al lado de la empresa y no vas a encontrar un ruido, no tenés un martillo, no tenés un camión. Nosotros también tenemos a cargo parque industrial, y parque industrial es otra cuestión totalmente diferente. Son industrias mucho más duras, más pesadas, metalúrgicas, que con los cuales vos necesitas carga, descarga, muchos camiones, tránsito, otro tipo de infraestructura. Acá no, acá lo único que necesitas es conectividad y nada más. Y esa es una de las cosas también que nos encontramos, que nos sorprendió gratamente, es que todo lo que es esta zona ya tiene instalada la fibra óptica, porque los dueños de La Candela, también con esta idea, digamos, de poder generar toda esta iniciativa, ya tenían conectada la fibra óptica, con lo cual lo único que se necesitaba en términos de infraestructura ya está listo, digamos. Bueno, ahí también está, bueno, que lo comentabas, también está CODEPA, que es otra corporación para el desarrollo de Paraná, que es otra asociación civil que también busca potenciar Paraná. Y bueno, estas son las empresas también que estaban propias a instalarse. Y también, bueno, lo que es el hotel, tiene instalaciones, la verdad, que bastante, bastante amigables. Tiene una pileta muy linda, canchas de fútbol, canchas de pádel. Que no es que yo promocione el hotel, sino que en realidad estas son cuestiones, digamos, que para que la gente que labura ahí... Lo que pasa es que en Paraná... Este es otro paradigma de trabajo, digamos. O sea, uno tiene, nosotros lo hablamos mucho a esto, porque hasta el paranaense no está acostumbrado a esto, pero este es otro paradigma de trabajo. La gente que labura en otros países o en Buenos Aires mismo valora mucho decir, bueno, yo estoy trabajando en mi empresa y me tomo media hora, y en vez de comer me voy a la pileta un rato, o a la tarde se generan los que son los espacios más sociales, y bueno, a la noche nos juntamos a jugar al fútbol 5 entre la empresa tal y la empresa tal. Y ahí es donde se generan realmente los negocios, no es que se generan a partir de, no, mirá, nos vamos a juntar a hacer el negocio. En realidad muchos de los negocios surgen a partir de este tipo de encuentros sociales. De hecho, yo tuve la suerte de pasear por varios coworking hace unos años en Buenos Aires, y estuve en Área 3, que después me puedo pasar el link, pero es un coworking de los más grandes de Buenos Aires, y el dueño del coworking, que es una persona de Estados Unidos, que se vino acá porque obviamente se enamoró de una argentina y terminó en Buenos Aires viviendo, él nos decía, ¿no? O sea, después de mostrar todo el coworking de 3 pisos, un lugar precioso, increíble en Palermo, ¿cuál nos preguntaba a nosotros cuál era el lugar más interesante del espacio de coworking? Uno piensa la oficina, no sé, el bar, la cafetería, no, nos dice, en realidad el lugar más importante que tiene el coworking es la parrilla. Porque ellos hacían los jueves a la tarde, los jueves tarde-noche, hacían competencia de asado entre los mismos, digamos, entre las mismas personas que trabajaban en el coworking. Porque si no, yo entendía que la gente no se relacionaba, que uno a partir de juntarse a comer un asado, tomar algo, se relajaban, y a partir de donde se generaban los mejores negocios. Por eso también nosotros esto lo mostramos y lo vemos y lo entendemos como un potencial para eso también, porque también hay un restaurante ahí, que eso tiene, digamos, tiene un valor y hay que entenderlo como un valor. Lo que pasa es que es un intangible que a veces uno no lo ve, digamos. ¿Quién no quisiera tener un espacio? Es lo mismo que pasa en las universidades grandes, los comedores de la universidad, como los comedores, los lugares de las empresas grandes, que realmente ahí donde uno interactúa con el otro y a partir de ahí se pueden generar cosas mucho más interesantes. Germán, te comento un comentario acerca de lo que estabas comentando ahí un poco. La verdad que me parece súper interesante. De hecho, bueno, yo conocí acá el Paraná Coworking, que está en el Marán, creo que funciona. Me parece una idea sensacional. Nosotros lo hemos visto... En mi caso particular, el tema de la facultad, es la Facultad de Ciencias de la Gestión, justamente, debería ser pionera en eso, y bueno, se ha empezado a trabajar en esa línea, en conocer por lo menos lo que es el coworking, este nuevo paradigma que decís vos de ver el conocimiento y de buscar asociar el conocimiento. La verdad que me parece genial y que es lo que viene, que podamos tener un espacio así súper provechoso. Ahí hace un aporte Santiago Moreno, que dice que se ha visto en otros países con empresas grandes que suelen usar esta metodología para hacer negocios. Ir a jugar al golf, por ejemplo, como bien dijiste, juntarse a comer un asado. Yo por ahí llevándolo a... sacándolo de negocio vendría a ser, yo lo llevo mucho a lo que nosotros como agrupación estudiantil muchas veces
en espacios de recreación, en espacios de encuentros sociales, han salido ideas muy grosas. Sin ir más lejos, el Congreso. Un día nos juntamos a comer un asado y hablando, che, todas las facultades tienen un congreso, nosotros no tenemos, ¿qué podemos hacer? ¿Les parece? Con gente del interior. Y así ha surgido, como vos decías, recién escuchándote, se me venía a la cabeza y digo, qué loco, es la nueva forma de por ahí generar el conocimiento o potenciar ese conocimiento que ya está. La verdad que muy bueno. Sí, totalmente. De hecho, yo no tuve la suerte de ir porque no sabía chino, pero cuando estuve en Buenos Aires trabajando en el 2011 en CONICET, antes de ir, porque se hacían misiones a China, bueno, todo lo que era sudeste asiático, para llevar las tecnologías que se desarrollaban en CONICET y obviamente tratar de poder llegar a conseguir algún licenciatario y demás, y bueno, y conocer todo lo que se estaba trabajando en ese momento, la gente de protocolo, digamos, de CONICET, lo que hacía era capacitar a las personas en lo que es la cultura china, porque los chinos antes de hacer negocio vos te juntás a comer, te muestran toda su cultura, y después recién a partir de ahí empezás a hablar qué lo querés mostrarle. Si no haces todo eso y ellos tienen que capacitarle, contarle qué comían, cómo comían, cuáles eran sus rituales, y eso es así, por eso también, y hoy lo que es el mercado mundial, hoy está mucho más cerca a través, digamos, lo que es internet, y bueno, y esta pandemia aceleró todo eso. Por eso hay que tenerlo en cuenta, no es menor todo este tema. También pasa que en estos encuentros de fútbol 5 y demás, me contaban las empresas que también veníamos hablando, que se robaban los empleados, digamos, pues decía, chía, ¿vos cuánto te pagan? ¿Tanto? Ah, mirá, a mí me están pagando menos, bueno. Pero bueno, es parte, digamos, del juego, y la verdad que creo que también es donde se vuelve mucho más lindo. Pero sí, comparto con vos, digamos, por eso es importante, son estas cuestiones sociales, digamos, de tenerlo en cuenta a la hora de estar instalados en un lugar trabajando. Y este nuevo paradigma, o sea, también parte de, nosotros entre otras cosas que acá no está, pero también se lo cuento, estamos trabajando también, ya lo tenemos al financiamiento para poder generar un master plan para el diseño urbano de todo esto, que te pueda ir en bicicleta a trabajar, que tengas una bicisenda, obviamente que esto no se va a hacer un día para el otro, pero por eso es una construcción del distrito. También la informalidad en cuanto, no al trabajo, sino al tipo de vestimenta, uno está... Yo hasta de lo público lo tiene mucho más arraigado a la formalidad. Este tipo de empresas, y más que nada la de software, vos lo ves que van a trabajar de ojota y bermuda. De hecho, los chicos que nosotros estamos trabajando en los videojuegos te caen de ojota, bermuda y musculosa. Y ellos laburan así, y si vos están trabajando así, tiene una pileta, se tiran la pileta, capaz que están 2 horas, vuelven, trabajan toda la noche. Y es otro paradigma de trabajo, no es el que tenemos acostumbrado nosotros, digamos, o por lo menos yo, que soy un poco más grande, digamos, el más tradicional, que trabajas 8 horas, o 6 horas, o 7, o 10, 12, en un lugar fijo, estático, con determinado horario, es otro paradigma de trabajo, digamos, mucho más rígido. La verdad que está bueno y nosotros vamos un poco en esa sintonía. Bueno, acá un poco comentarle, digamos, cuáles son los beneficios, porque la ordenanza lo que busca, digamos, que se sancionó el jueves fue delimitar el espacio físico, otorgar. El objetivo en sí es poder todas las empresas que estén enmarcadas en la economía del conocimiento, estén trabajando en Paraná, que se puedan instalar en este distrito, y para lo cual el municipio es un esfuerzo muy grande, y lo que le va a dar son exenciones en cuanto a tasas que cobra el municipio, tasa general inmobiliaria, lo que es higiene y profilaxis, y todo lo que cobra el municipio, emulando lo mismo que se cobra en el parque industrial. O sea, no, perdón, no es que se cobra, sino la exención que se le da a las empresas que están instaladas en el parque industrial, pero para las empresas basadas en la economía y el conocimiento en esta zona. Para lo cual lo que busca es obviamente que se puedan instalar en esta zona, y que además hay una cuestión también que nosotros lo que buscamos es que se conozcan, porque muchas veces, más allá de que esto yo hablo medio en broma, digamos, decir que se roban los empleados, pero también se potencian, digamos. Una empresa chica le sirve también estar al lado de una empresa más grande porque aprende el modelo de negocio, pueden compartir proveedores, le pueden enseñar a decir, pues bueno, a veces uno no necesita que te vengan a, o necesita de grandes contadores o de grandes profesionales, sino que te digan, che, no, mirá, en realidad, el cliente a mí me lo solucionó, o yo le vendí de esta manera, o mi proveedor es tal, y la verdad que te lo resuelve. Y son esas cosas las que uno necesita a veces para poder crecer. Saber cómo exportar, saber cómo cobrar, saber cómo poder, digamos, hacer determinados contactos en el exterior. Esas son las cosas que son las más interesantes que vos te las encontrás trabajando con gente al lado, digamos. O sea, Silicon Valley, sacando obviamente la tremenda diferencia, lo interesante que tienes es eso, digamos, que tenés universidades
de punta en un lugar al lado de empresas, digamos, y lo que hacen es estar comiendo en el mismo lugar y a partir del cual dicen, che, vos, ¿qué estás haciendo tal? Mirá, yo tengo todo el problema. Y también hay una cuestión que se ha empezado como a derribar, que es este mito de, si te cuento lo que hago, me lo vas a robar. Que en realidad eso cada vez más difícil, porque hoy está todo tan, es tan específico lo que se hace, que es muy difícil poder desarrollar lo que hace el otro tan fácil, digamos. Entonces, eso de, no te lo cuento porque me lo vas a robar, y la verdad que es muy difícil. Yo te puedo contar 25 ideas que he leído en este concurso que hicimos, y le puedo asegurar que ninguna la van a poder hacer. Pueden llegar a entender más o menos de qué se trata, pero ninguna van a poder entender. Y al contrario de eso, si ustedes la cuentan, pueden encontrarse con gente que les pueda dar una mano, digamos, que se pueden potenciar. Entonces también un poco ir derribando esos mitos y esos nuevos paradigmas que hay que empezar a entender, digamos. Germán, te consulto, porque por ahí los demás no lo hacen, yo voy a tomar la palabra. Vos planteabas esto de que va a estar todo en un mismo espacio físico, ¿sí? Un aglomeramiento de emprendimiento, de empresas y demás que desarrollen. ¿Va a ir acompañado con algún plan de capacitación por parte del municipio o solamente la idea es que te potencien entre ellos mismos, que trabajen entre ellos mismos en ese ámbito? ¿O va a ir con algo acompañado extra por parte del municipio, de la subsecretaría que conducís vos? ¿Algún plan de asesoramiento, de capacitación, de fortalecimiento de la idea con la que se unieron al distrito? Consulto eso. Eso y mucho más todavía. No es que te lo quiera vender, pero... No, está bien. Por eso justamente consulto, porque calculo que debe ser muy amplio el abanico que... Sí, en realidad nosotros la forma en la que lo estamos trabajando es de manera escalada, digamos. O sea, ¿qué significa de manera escalada? Paso a paso, ¿cómo vamos a ir construyendo este distrito? Primer paso era tener ordenanza, ya tenemos ordenanza sancionada. Igual nosotros, la forma en que laburamos en paralelo todos los proyectos, con lo cual van saliendo a la medida que salen, a veces más adelantado o más atrasado, pero lo vamos trabajando de manera paralela. Primero nosotros necesitamos era la ley nacional, está. Ordenanza, la logramos que se pruebe por unanimidad, que no fue fácil porque son diferentes partidos políticos, con diferentes miradas, digamos, sobre el desarrollo de Paraná, peronismo, radicalismo, pro, Paraná Futura, y internas dentro de cada uno, más que nada radicalismo, pro y bueno, Paraná Futura no había tantas internas dentro, pero bueno, fue muy discutido, se trabajó en tres comisiones, tuvimos 2 meses trabajando con las comisiones, con idas y vueltas, con modificaciones, con consulta y demás, pero ha sido, yo creo que consensuado y aprobado. Pero bueno, me quiero ir de tema. En ese marco nosotros tenemos la ordenanza, ¿y qué hicimos? Eso lo voy a contar un poquito después, pero nosotros acá lo que firmamos con los dueños de este espacio, que acá donde le estoy marcando, que es una de las patas, digamos, de la candela, que es donde se va a transformar en coworking arriba de manera privada, ahí nosotros firmamos un comodato con los dueños de la candela, digo nosotros, la municipalidad, firmó un comodato por 8 años, o sea, esta gestión y la que viene, para hacer un espacio de coworking dentro del distrito, que sea municipal, y justamente contenga este tipo de empresa, lo ayude a desarrollar la idea, y obviamente después el objetivo final es que se instale en el distrito. Esto es obviamente que es un render, pero este proyecto ya está presentado, ya está aprobado, ya está firmado el comodato. Esto se va a licitar en breve y yo espero que en unos meses esté funcionando, digamos. Pero justamente este es un espacio en el cual estas ideas, digamos, y estos emprendedores que empiecen a laburar, digamos, si quieren instalar acá, tengan un espacio público-privado, porque también va a estar rodeado de empresas privadas, en el cual nosotros, con la gente que está laburando en la subsecretaría, que por suerte tenemos muy buen equipo, podamos contenerlo y a partir de ahí nosotros vamos a armar ahí una incubadora, digamos, de este tipo de empresas para poder ayudarlas y acompañarlas para que se instalen en el distrito. ¿Qué hicimos nosotros también en paralelo a esto? Esto, bueno, está participando Wader ahí, que Nico que sabe y está al tanto. Nosotros lo que hicimos fue armar un concurso de negocio basado en la economía del conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros en Paraná sabemos que hay mucho de este tipo de iniciativas, pero el tema es que están todas desperdigadas, están muy atomizadas, digamos, no es que están todas juntas en un lugar. Todos conocemos algún amigo que trabaja en software, algún amigo que hace tal cosa, que trabaja para afuera.
La semana pasada me junté con un amigo que la novia no sabía que era nutricionista, está trabajando para Uruguay y está facturando en dólares. O sea, y todas esas tipo de ideas, nosotros las venimos laburando y tratando de poder detectar. Por eso lo que hicimos fue armar un concurso de ideas de negocios en el cual, bueno, esto ya tuvo la inscripción, nosotros ya estamos en el proceso de validación de las ideas. Esto arrancó hace 2 meses, arrancó en julio, y consistió en, primera inscripción, se presentaron 56 proyectos, y bueno, más o menos, digamos, como para que conozcan cuáles son los tipos de proyectos, robótica, inteligencia artificial, blockchain, internet y las cosas, que se presentaron 7, social media, videojuegos de entretenimiento 6, software y TIC 15, y otros 28. Pero que para la verdad que para nosotros fue una gran satisfacción, porque se presentaron 56 proyectos, de los cuales 42, 45 son de muy buena calidad. Nosotros lo que hicimos fue difundir este concurso por todos los colegios profesionales, por todas las universidades, y una vez, digamos, que recibimos estos 56 proyectos, se hizo un proceso de selección de esos 56 y nos quedamos con 10 proyectos. Esos 10 proyectos ahora justamente entran en una fase de validación del modelo de negocio de cada proyecto, porque más allá de que nos ha pasado, nosotros esta semana terminamos las entrevistas con cada uno de los 10 seleccionados, y ahora entra en esta fase de validación, ¿por qué? Porque hay muchos de esos proyectos que son muy buenas ideas y que tienen el prototipo diseñado, por ejemplo, un medidor para poder contar la cantidad de personas en un lugar, pero que hay que definir quién va a ser el cliente potencial, cómo lo van a llevar adelante, cómo está conformado el equipo emprendedor, qué tipo de financiamiento necesitan para escalarlo y hacerlo crecer. Todas esas cuestiones ahora van a entrar a trabajarse, digamos, y que justamente Wadra interviene a través de la cátedra de marketing, y por eso acá aparece marketing. Y también otro tipo de proceso, como flujo de fondo, para ver la cuestión de la validación económica financiera, estrategia de propiedad intelectual, cómo proteger el intangible y el conocimiento que han desarrollado en estas ideas de negocios. Y bueno, y después termina con una evaluación final, que los primeros 5 van a recibir un premio del primero al tercero de 150 mil pesos y el cuarto y el quinto de 75 mil. Que hoy 150 mil pesos no es mucha plata, pero si no lo tenés, la verdad que suma y aporta. Y desde el municipio es una aporta muy fuerte, porque la verdad que nunca se hizo una actividad de esta característica en Paraná, en la historia de Paraná, así que la verdad nosotros en esa hora estamos muy orgullosos. Eso terminaría en diciembre aproximadamente. Todo este proceso de validación se empezó la semana pasada y va a terminar en diciembre, con una evaluación final y demás. Y además ahora lo que estamos presentando, que lo terminamos de presentar ayer, es un curso de capacitación. Presentamos un proyecto ante el Ministerio de Producción, más específicamente la Subsecretaría de Economía y Conocimiento, que es la autoridad de aplicación de la ley nacional, para justamente empezar a capacitar a personas en estos temas de habilidad, cuáles son las habilidades, digamos, de la economía del conocimiento. Y se van a hacer dos, que uno es habilidades de interacción y configuración de redes, porque hay un par de empresas de software que no han pedido este tema, y el otro es desarrollo de arquitecturas orientadas a microservicios, que también hay otra de las empresas que no ha pedido este tema. Esto va a arrancar también en un par de meses, y justamente es empezar a capacitar a gente de la zona, digamos, del mismo distrito, para que se pueda incorporar en esta empresa. Porque nosotros también lo que estamos buscando es que las empresas mismas, las mismas personas que viven en el barrio, puedan instalarse y también puedan ser parte de este distrito y no que las excluya, sino todo lo contrario. Bueno, esto es un poco cuáles son las instituciones que nos están acompañando. Por eso también lo que vamos haciendo son, vamos charlando con cada una de las instituciones y de qué manera ellos pueden aportar. De hecho, por eso también para Naco Working, por eso lo presentamos en un curso y venimos hablando con Marcelo, que es el dueño de Paraná Coworking, para que también, digamos, sean socios de esta iniciativa, porque obviamente que si Paraná crece, a todos les sirve. Y bueno, también tanto público como privado, venimos hablando también con la Bolsa de Comercio de acá, porque también es un ente financiero que es muy interesante por laburarlo. El túnel también se ha sumado a esta iniciativa, porque más allá de que tecnológicamente no tiene para aportar, pero sí le interesa todo lo que las empresas le pueden brindar y tecnificar todo lo que es el túnel, más allá que es un lugar de paso, pero hoy necesita modernizarse, la provincia, INTI, INTA, CONICET, UTN, la verdad que venimos teniendo muy buena recepción y mucho interés por parte de todos. Y bueno, ahí terminamos, digamos. Perfecto.
Mirá, Germán, hago un comentario ahí sobre lo que puso Nicolás en el chat. Me parece muy oportuno el tema de excelente ejemplo de vinculación entre lo público y lo privado, el tema del coworking. Working. Está bueno generar esas instancias de vinculación, romper con ese estigma quizás de lo público por un lado y lo privado por el otro, o mirarnos con malos ojos muchas veces, porque pasa de ambos lados. Yo creo que, como vos bien decías, es algo súper explotable, súper potenciable. Ya cuento una experiencia personal. Yo trabajo en rectorado de la universidad. Nosotros el año pasado, que fue el año pasado, dictamos un curso muy referido a lo que vos comentabas, de un curso de programación. Nosotros bajamos la línea de financiamiento del 111.000, la conocerás seguramente, y dictamos dos cortes acá en Paraná y dos cortes en Concepción del Uruguay. Era increíble el desmembramiento que tuvimos de estudiantes, pero justamente porque tampoco estamos, creo, preparados culturalmente como sociedad para afrontar este nuevo paradigma del que hablábamos, ¿no? Nos costó mucho sostenerlo porque, por más que sea un curso que la verdad que programación no te lo dan en todos lados, era un curso anual, la verdad que te preparaban para rendir un examen final y recibirte como programador, la verdad que no terminamos con un número alto de participantes, pero pudimos hacer esto que vos bien decías de la vinculación con el sector privado. Se llevó a cabo recién el año pasado, porque creo que era tres o cuatro veces se hizo desde Guadalajara. Yo lo coordiné el año pasado recién y pude acercarme a Integral Software, ahí que está enfrente a la UTN. Ahí estuve con Pablo Mena y no me Estamos acuerdo quién más. trabajando con él día a día, así que. Me imaginé, por eso quería hacer el aporte, me parece que iba en consonancia. Y hablábamos de esto justamente de vincular, tanto para fortalecerse ellos, era una herramienta muy necesaria, ellos mismos lo planteaban, y generaron espacio de pasantía por parte del programa, por más que eran ad honorem, no eran rentadas, eran muy importantes para los chicos que habían llegado a esta instancia final poder llevar a la práctica todo lo que hicieron durante el año y que el privado te abra el espacio, ya sea por conveniencia de que le sirva el recurso humano, también a esa persona la está formando y le está dando herramienta de la participación en un ambiente de coworking, de otro trabajo. La verdad que me parece súper provechoso y quería destacarlo porque va en línea con lo que voy a desarrollar con la temática, ¿no? No, totalmente. Bueno, solo con Pablo venimos trabajando todo esto, porque él es parte del polo tecnológico. Todo este proyecto nosotros lo hemos trabajado y discutido mucho con ellos. La verdad que ellos han hecho un trabajo hace muchos años que vienen, que es súper respetable. Y es lo que vos decís, digamos. O sea, la verdad que hoy es más, el problema que está habiendo es que no hay recurso humano, digamos, que pueda contener la cantidad de necesidad que hay en relación a este tipo de demandas, digamos, de lo que es desarrollo de software y demás. Nosotros, es más, cuando arrancamos con todo esto, tuvimos una reunión con la gente de Globant, que Globant es una de los unicornios de Argentina, la empresa más grande que desarrolla el software. Los unicornios son las empresas que valen más de 1.000 millones de dólares. Y bueno, por una casualidad, por un Twitter, yo los contacté y bueno, pues nosotros estamos trabajando también con Luner en un desarrollo de monitoreo, de monitoreo tema COVID, lo encaré por eso y en realidad termino hablando todo lo que es este proyecto Distrito del Conocimiento. Y cuando hablamos de decir, bueno, y no les interesaría radicarse en Paraná y demás, lo que más les interesó fue qué universidades hay, qué recursos humanos hay. Cuando le dije, mirá, tenemos un EL a 20 kilómetros, tenemos un UNER que tiene programación, tenemos UADRE que tiene carrera de sistema, tenemos UTN, ah, sí, ahí me interesa más, digamos, lo que pasa en ese momento no teníamos ordenanza, teníamos el proyecto, un montón de cosas, no teníamos nada. Pero bueno, eso también como para entender, digamos, que las grandes empresas están mirando. En Santa Fe está el Mercado Libre, en Paraná tenía una pata, digamos, y no sé qué habrá quedado, porque la verdad es que no lo hemos Tengo contactado. entendido que se fue de acá. Yo, cuando el año pasado había hablado con Pablo, como que se habían ido directamente a Santa A Santa Fe, Fe, Mercado sí. Libre, y que era increíble. Hablábamos de esto, con perdón de la palabra, creo que calza justo, el de robar el recurso humano. Nos Es llevaban el así. recurso humano de acá. Es así. Esto lo que hablábamos con Pablo, de nosotros capacitamos, tenemos carrera específica o Sí, 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 afines sí. de esa, y nos llevan todo el recurso humano. Es imposible, para ellos es imposible sostener un trabajador, me decía. Es Desde que así. vienes al Mercado Libre, y esto que vos decías, te pone más guita Claro, y el mira. trabajador se va. Sí. Es así. Entonces, y aparte, lo que tiene Mercado Libre es, obviamente, la chapa después para buscar otro trabajo o para
decir, bueno, si vos sos freelancer, que trabajás para afuera, no, trabajé en Mercado Libre, te da otra chapa que no te la da, digamos, trabajé para una empresa local de una ciudad. Pero bueno, eso también para entender, y Mercado Libre estaba instalado en 5 esquinas, no estaba instalado en un, no sé, en un lugar en Santa Fe, estaba instalado, bueno, ahí en Avenida Lem, en un lugar muy lindo, en el edificio. ¿A dónde estaba acá para nada? Estaba de 5 esquinas donde está obra sanitaria para atrás, estaba por ahí, en un, estaba medio oculto, nadie sabía que estaba ahí. Yo no tengo claro si quedó alguien, pero yo también tenía lo mismo, que se habían ido todos, digamos. Pero otro día hablando con uno me dijo que algo había quedado acá, pero muy poco. Sí. Y también entender que este tipo de empresa cuando viene te instala en unidad, te contratan 200 personas a un saque. Entonces, o sea, te dicen, bueno, sí, tengo una nueva unidad de negocio, otro que desarrollar determinada plataforma para Pakistán. Y te contratan 200 personas de un saque con un salario promedio de 80 mil pesos. Y vos decís, no competís. Claro, o sea, no hay forma. O sea, a menos que, bueno, que vos vas, sigas desarrollando esta propuesta, empezaron a desarrollar el distrito para intentar contener y potenciar y mostrarle de que acá en Paraná podemos llegar a generar algo importante y potente, ¿no? Que se puedan llegar a quedar a trabajar en las empresas de acá. Sí, y hay algo que nosotros también lo charlamos mucho, porque lo hablamos con la gente que labura en esto, es que la persona, digamos, en edad promedio de 20, 22 en adelante que trabaja en estos temas, en la economía del conocimiento y más que nada el tema software, valora mucho el entorno donde vive. O sea, no es que le gusta vivir en Buenos Aires, y en Buenos Aires está todo porque le gusta vivir en Buenos Aires. En realidad, muchos cuando empiezan a crecer y empiezan a tener, digamos, más entre los 25 y los 30, y por ahí uno se empieza a consolidar, se empieza a tranquilizar en cuanto a la vida nocturna y demás, y empieza a tener una vida más familiar, valoran mucho lo que es el entorno que tiene la ciudad de Paraná, que tenés al río, que puede ir a un club, que puede hacer playa, que, o sea, todavía, a comparación de otras ciudades más grandes, sigue teniendo una vida medianamente tranquila, digamos, o sea, lo cual uno puede tener una vida medianamente ordenada, puede criar hijos, o sea, y eso tiene un potencial muy alto que no lo tienen otras ciudades, digamos. Hay muchos que a Buenos Aires le escapan justamente por eso, y a las grandes ciudades también. Y eso hay que aprovecharlo, digamos. Paraná en eso tiene mucho todavía que por ganar en relación a otra. Como ciudad paisaje, ¿no? Yo creo que es algo, alguna fortaleza que tenemos en nuestras ciudades, pero creo que vos decís en generar un ambiente de coworking, o generar estos espacios, la ciudad acompaña de su estructura, su historia, sus potenciales acompaña, como vos bien decís. Me parece que sí, que es una, tenemos una gran ciudad, una gran fortaleza en eso. No, y la gente también, más allá de que yo a veces reniego bastante de algunas cuestiones, como renegamos todo lo que somos de Paraná, pero después tiene la idiosincrasia del paranaense de juntarse, salvando la pandemia, de juntarse a comer un asado, juntarse con los amigos a tomar una cerveza, de juntarse a jugar al fútbol 5 una vez a la semana, que para nosotros son habituales, en ciudades grandes muchas veces es muy difícil, digamos. Entonces, esto hay, y poder ir a un club, hacer un deporte, tener, o sea, son cosas, digamos, muy valoradas. Yo porque estuve en Buenos Aires y en varios lugares viviendo, transitando, y son cosas que valen mucho. Lo que pasa es que uno no lo toma en cuenta eso. A la hora tenemos un desarrollo de la informalidad muy grande, me parece, y eso hace que nos acerquemos quizá en los encuentros sociales y que pueda potenciar esto, que se hace referencia a eso. Exactamente. Así que yo soy muy optimista en esto y creo que tenemos mucho más para crecer y creérnosla en este sentido que digamos que lo que no podemos hacer, digamos. Hola. Germán. Sí. Ahí está. ¿Me escuchás? No, se te había cortado por eso. Ah, lamentablemente, digamos, yo la otra vez lo escuchaba a Lula, digamos, no tiene nada que ver, pero es una cuestión también que me quedó muy grabada. Es que hay también que empezar en el buen sentido a creérsela un poco, digamos, como paranense, decir, che, tenemos mucho para crecer, digamos, y dejar mirar para otro lado, mirar a Santa Fe, Córdoba. Mirar Santa Fe, nada más. Exactamente, o sea, Paraná tiene mucho para dar y como paranense tenemos mucho potencial. Y por eso también vos, a donde vas, encontrás un paranense, te vas a España, encontrás un paranense, te vas a, no sé, a donde vayas, encontrás uno que andando vuelta. Entonces empezar a creérsela un poco en ese sentido también. Que la verdad que nosotros hacemos mucho hincapié en eso, porque en esto, digamos, está el como el cuco, que en Paraná no se pueden hacer estas cosas, como que en Paraná lo único que hay que hacer es arreglar las calles, y no sé, y en realidad hay mucho más para hacer, o sea. Eso hablábamos con un
un amigo, compañero, que está en la gestión pública, de esto de que en Paraná solamente las calles, solamente ocuparnos de las necesidades básicas, y nos olvidamos de esto. Bueno, ahí Santiago Moreno hace un aporte de resaltar el capital humano, que podemos desarrollarnos, que tenemos capacidades, que tenemos gente con qué, como para desarrollar otro aspecto. Uno nos dice que las calles, ¿no? Que eso y lo otro también, o sea. Exacto, si queremos avanzar por ahí como comunidad, si queremos sentirnos orgullosos nosotros como paranaenses de que podemos, estas cosas las tenemos que desarrollar, creo que es muy importante. La verdad que cuando yo vi el panel que armaron los chicos, me parecía sensacional, porque es algo que va a aportar mucho a Paraná, ojalá y más allá de un proyecto que se pueda ejecutar como lo han pensado, seguramente va a potenciar de todas las aristas Paraná, sin duda. Sí, ojalá que sí, y es la idea, digamos, y es el objetivo que hemos puesto, y es lo que nos motiva a nosotros a seguir laburando. La verdad que yo creo que en algún punto a nosotros nos favoreció en términos de resultados de los proyectos que veníamos trabajando, el tema de la pandemia, porque tuvimos que estar más encerrados en la oficina, pocos trabajando, no teníamos gente, digamos, que interrupciones, y nos teníamos que concentrar en eso. Entonces solamente estábamos 8 horas, 9 horas, 10 horas metidos ahí adentro, a decir, bueno, metámosle, 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 y bueno, la verdad que en eso nos vino bien, digamos. Pero y además que es un proyecto que necesitó de consenso, como vos hoy bien decías. No era un proyecto que ustedes lo metían al consejo y sabían que iba aprobado. Más allá de los acuerdos, necesitaba consenso, y eso te, como pienso yo, que te redobla el esfuerzo y la capacidad de generar una propuesta abarcativa para que los consensos lleguen. Sí, tal cual. Y la verdad costó bastante, pero siempre recibimos también, y esto hay que rescatarlo, digamos, recibimos críticas constructivas en la mayoría de los casos, sea el partido que sea, con diferentes miradas. A veces, digamos, algunos un poco de resistencia, pero más que nada por el desconocimiento, no por ni siquiera una cuestión de querer ir en contra, sino por desconocimiento, todo este tipo de actividades, y que para las cuales para nosotros es bastante natural, porque lo trabajamos hace muchos años y estamos en el tema, pero para el que no está en esto, uno le habla a este, te miran como diciendo, ¿qué está hablando? Digamos, es que era raro, era vos, porque bueno, comentabas hoy que venías de los 13, 14 años en el ámbito, pero ver una propuesta así en Paraná, creo que genera, por lo menos hace ruido, y por algo se empieza, me parece que está buenísimo, siempre sí. Las grandes cosas se comienzan con pequeños ruidos, dice. Sí, tal cual, y bienvenido sea, porque a mí la verdad que me gusta generar un poco de ruido, que obviamente que uno se come unas cuantas cachetadas, digamos, pero los gajes del oficio. Sí, obviamente. Yo igual soy bastante duro, me rompo la cabeza bastante seguido, así que no, y hasta el nombre, digamos, Distrito del Conocimiento, porque es hasta demasiado ambicioso, pero bueno, o sea, nosotros decimos, bueno, vayamos por todo, total. Tiempo para... Te consulto, Germán, esto con el nombre que vos decías, Distrito del Conocimiento, yo tenía acá, ¿tiene que ver algo similar al Silicon Valley? ¿Viste eso? Y en realidad son... El modelo de Silicon Valley se ha aplicado y se va a seguir aplicando de diferentes formas. Lo que pasa es que han ido mutando, digamos. El Silicon Valley es un lugar cerrado que no va a ir a entrar así tan libremente. Después, digamos, está el concepto de más local, lo que es el Parque Tecnológico de Santa Fe. Yo siempre trato de rescatarlo más cercano para que lo puedan conocer, y si algún día les interesa, yo les puedo hacer, podemos ir allá a conocerlo. Hay incubadoras, están las empresas trabajando, los institutos de investigación, que también es un lugar cerrado, que es un parque en el cual tiene seguridad privada, tenés un muro, tenés una valla, tenés un alambrado que no podés pasar sin un ingreso, sin autorización. Y este concepto de distrito, a ver, todo lo que buscan es nuclear, el objetivo es nuclear en un lugar específico, físico, en el cual se radiquen y que confluyan universidades, o sea, el sector científico académico y las empresas y la sociedad, digamos, en este caso. Nosotros con este concepto de distrito es delimitarlo virtualmente, o sea, no tenéis nada, no hay ninguna barrera física, no hay un alambrado, no hay nada, y es que además lo que tiene es que
vos podés transitar libremente y que además que pueda convivir con la sociedad, que eso también es lo que a nosotros nos interesaba. ¿Por qué? Porque vos en un Silicon Valley no tenés una casa dentro, digamos, viviendo una persona, digamos. Vos acá, vos podés, si querés alquilar una casa de toda esta zona que está limitada virtualmente, podés alquilarla ahí, trabajar ahí, armar tus oficinas, y al de al lado ni se entera qué está pasando ahí adentro, digamos. Vos quizás estás facturando ahí, no sé, $30,000, $50,000 por mes, y ni saben. Ni saben lo que pasa. Ojalá, digamos, pues lo que nosotros apostábamos, y ni saben qué es lo que pasa ahí adentro, y ni se entera, porque no tenés camiones, no tenés volquete, no tenés nadie que te trae, no tenés ruido, no tenés una moladora trabajando 20 horas por día, no tenés un molino que te está haciendo, o sea, no hay nada. Entonces, eso es lo que tiene, digamos, no genera, no contamina, o sea, la mayor contaminación que puede llegar a tener un virus que te agarra una computadora, digamos, o sea, Domínguez Lab, puedo pasar por el lado de Domínguez y no escuchás nada, o sea, en Domínguez Lab hay terapia intensiva, pues son validación de medicamentos, con los cuales hacen la validación con personas, tienen que tener personas internadas, o sea, yo algún día, si alguno me interesa, puedo hacer un recorrido por Domínguez, o sea, y vos ni te enterás que es lo que pasa ahí dentro, y es una empresa que factura el 70-80% de lo que genera, o sea, factura, sus servicios se exportan a Colombia, México, Brasil, o sea, y están con un proyecto ambicioso hasta de poder hacer lo que son los estudios antidoping para lo que es FIFA, AFA y demás, digamos, o sea, porque en Argentina no se están haciendo. Entonces, esto tiene mucho para crecer. Sí. Y una vez lo cuenta, porque ni sabe, uno va al Thompson, va a la playa, pero no sabe lo que está pasando ahí a una cuadra y media de ahí, digamos. O sea, Domínguez Lab, particularmente, es la empresa argentina que tiene más investigadores de CONICET trabajando. O sea, CONICET tiene una forma de modalidad de poder contratar investigadores de CONICET que se llaman, digamos, que vos podés, son investigadores, un programa que se llama Investigadores en Empresa. Una vez que puedo hacer el doctorado en una empresa y que CONICET te paga una parte y la empresa paga la otra. Hasta que termina siendo un empleado, digamos, de la empresa. ¿Por qué? Porque lo que busca es que no todos las personas, digamos, que hagan el doctorado los termine tomando CONICET, sino que se puedan radicar o puedan trabajar en una empresa. Domínguez es la empresa, porque ahí son las tres primeras, son YPF, que es ITEC, que es YPF Tecnología, que tiene más investigadores, pero es estatal, digamos. O sea, después es Bioceres, que es Bioceres, una empresa de base tecnológica que es, tiene dos partes, pública y privada, es CONICET y Bioceres, básicamente, que son capitales privados. Y después la tercera es Domínguez Lab, que es netamente privada, que tiene más investigadores de CONICET. O sea, un investigador de CONICET no cobra tan mal, digamos, con lo cual vos tenés sueldos promedio bastante más altos. Y que obviamente tenés que traerlos de otra ciudad, tenés que realmente incentivarlos a que se vengan a vivir a Paraná, porque no es que los investigadores salen de Paraná, sino que salen de todo el país. O sea, con lo cual les tienen que pagar muy bien y tienen que tentarlos a venir a esta ciudad que vengan. Y ojalá consigamos más Domínguez Lab acá en Paraná que sigan creciendo. Y eso es por eso lo que tiene interesante este tipo de distrito. Puedo tener una empresa como esta, al lado, en el medio de un barrio que nadie sabe lo que está pasando ahí adentro, ni lo que está facturando y lo que genera, digamos, el efecto multiplicador que tiene eso, directa e indirectamente. Entonces, por eso nosotros también, digamos, como conocemos esos casos, queremos mucho más de esos casos que sigan creciendo, como los chicos que hacen videojuegos. El año pasado, cuando nosotros los conocimos, los chicos, yo me le acerco, bueno, a uno de los que estaban participando de este evento, que es el Global Game Jam. Le digo, bueno, ¿y ustedes? ¿Pero están viviendo, no? Sí, me dice, nosotros estamos trabajando para Cartoon Network. ¿Cómo que están trabajando para Cartoon Network? Sí, estamos trabajando. Ahora acabamos de firmar un contrato por, no les voy a decir cuánto, pero es mucho más lo que yo gano, bastante, o sea, unos cuántos meses me lleva a mí poder llegar a generar lo que los chicos habían logrado en un contrato de 4 meses, digamos. O sea, y era un pibe que tiene 22 años, y hay chicos que están desarrollando videojuegos que tienen 16 años, o sea, hay toda una movida atrás de esto, que a nosotros nos incentiva cada vez más. Lo que pasa es que es como hablábamos hoy hace un ratito, digamos, hay que creérsela un poco más para estas cosas, y bueno, entender que hay recurso para saber que se puede, nada más. Y bienvenido sea que sea uno de los promotores de eso y que pueda encabezar alguna de estas políticas públicas, sea con el municipal y con vos a la cabeza. La verdad que, bueno, bienvenido sea. Si te parece, bueno, vamos cerrando, para no robarte más tiempo. La verdad que se ha hecho muy ameno, muy... Se armó una linda charla, éramos pocos al principio, ahora se sumaron más. La verdad que se hizo bastante ameno con un mate de por medio. Agradecerte
La verdad, de corazón, parte de toda la agrupación con tu gestión, agradecerte por siempre estar predispuesto, como te decía hoy cuando arrancamos. La verdad que me parece que clarísima la exposición, ponernos en conocimiento de esto que se está trabajando, porque como te decía hoy, somos la Facultad de Ciencias de la Gestión y estamos muy ligados a esto. Podemos, creo que, generar mucho, como hablamos hoy, de, más allá de todas las universidades, nosotros en particular, somos una facultad que tenemos una amplitud de carreras muy grande y que pueden ser muy provechosas en diferentes ámbitos. Así que bueno, en lo que podamos estar a disposición nosotros, contás con nosotros, en lo que podamos trabajar en conjunto, bienvenido sea. Siempre es bueno trabajar en una sinergia que pueda fortalecernos tanto el Estado municipal como nosotros desde lo estudiantil y la facultad. Así que bueno, agradecerte, agradecerle a Martín, que también está ahí atrás, aceptando a todos, ocupándose de que todo salga lindo, porque nosotros podemos dialogar. Yo siempre digo, me ha tocado por ahí estar dando soporte técnico y es un garrón, porque los otros hablan, exponen y demás, pero si pasa algo a la conectividad, la verdad que se va todo por la hora. Así que también gracias, Martín, por acompañar y estar al pie del cañón. Y gracias a todos los participantes. La verdad que éramos pocos, nos sumamos bastante ahora. Nos pone contentos porque fue un desafío muy grande hacerlo virtual. Ahora no sé si vos sabías, Germán, en simultáneo te dieron 5 o 6 paneles, no recuerdo, así como el tuyo, había 5 o 6 más que comenzaban 10:30. Entonces, bueno, eso requería una logística bastante grande, un esfuerzo bastante grande de los chicos, así que mis felicitaciones para todo y muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer un aporte. Acá en el chat te dicen que muchísimas gracias y excelente presentación. La verdad que sí, muy agradecido siempre por la predisposición, Germán. No, gracias a ustedes, para mí un placer y a disposición para, si quieren, en otro momento seguir charlando. Esperemos que esto de la pandemia nos permita poder, digamos, en breve poder juntarnos, y a mí es un tema que me encanta y me apasiona, más allá de que uno le tiene que dar cierta formalidad a la presentación, pero me encanta también que nos podamos juntar en el momento, digamos, y hablarlo más y desarrollarlo y poder generar más acciones en conjunto, que para eso estamos nosotros. Sin duda. Agradecerte, bueno, nuevamente. Y bueno, espero que nos podamos volver a encontrar. Gracias a todos por participar de este panel, que la verdad nos parecía muy importante poder dar a conocer la idea de este panel, poner en conocimiento y difundir la propuesta. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Y no sé si Martín, me estoy olvidando de algo, sí. Haceme una nueva memoria. En principio, nada, de expandir esta cuestión de agradecimiento, Germán, muchísimas gracias, muy nutritivo todo. Yo la verdad que estuve con un taladro y una moladora en el oído al costado, por eso mucho no pude hablar al respecto, pero la verdad que extremadamente nutritivo. Me quedó esta cuestión del abanico de posibilidad y estudio que se da dentro de los conocimientos del distrito, algo que ilusiona muchísimo, por lo menos a mí, y estoy seguro que a mis compañeros y compañeras también. Al margen de eso, bueno, a todos y a todas, muchísimas gracias. Y quienes se inscribieron al conversatorio de género, nos estaremos encontrando a las 13:30. Caso contrario, directamente nos encontraremos 15:30, ya para cerrar con el doctor Sergio Veloz. Nada más que eso. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias y muy buen fin de semana. Gracias igualmente, Germán. Muchas gracias igualmente. Nos vemos, que anden bien.